Bueno, para esta inauguración han venido de la Diputación ...bueno, varios miembros, como Kika Caracuel, que se da cita en esta segunda edición. Y nos va a ha hablar un poquito más eh, de lo que este año vamos a ver, eh, los puestos nuevos. Yo creo que ha crecido también más que el año pasado. Yo creo que hay más. Buenas tardes. Hola, Elena. Buenas tardes. Bueno, la segunda edición ya, en la cual hemos visto también algunos cambios que han venido más, eh, quizás, ¿no?... que el año pasado. Más están, sí, sí, lleva razón. Este año tenemos 67 expositores. Porque la gente salió muy contenta, terminó muy contenta de la primera edición que celebramos el año pasado. Era en el mes de, de mayo y tanto la gente aquí que vino, pues, a comprar, a adquirir productos como los propios productores, los la gente que vino a vender sus productos, a, a enseñarnos lo mejor que tiene la provincia de Málaga, pues, terminaron desde luego con una campaña muy buena y muy positiva, lo cual ha animado a más gente a a venirse este año para para acá. Tenemos representación de todo. La apuesta de sabor a Málaga que ha hecho la Diputación, el resultado es poner en valor, pues, los productos que tenemos en toda la provincia, porque es verdad que somos una provincia riquísima, riquísima en la costa y riquísima en el interior. Producimos de todo, porque tenemos unos quesos estupendos, tenemos unos aceites que no tienen nada que envidiar a otras provincias, ¿no? Que parece que tienen el nombre y se están haciendo aceites maravillosos, premiados nacionalmente. Eh, tenemos vino, tenemos el, una huerta riquísima como es la del Guadalhorce, en Chacinas tenemos también lo mejor de lo mejor y todo eso está hoy representado aquí en, en, la, en la Feria Sabora Málaga. Con lo cual yo lo que quiero desde luego es invitar a todos los, los vecinos nuestros de Marbella, de San Pedro, que se animen a, a venir. Es muy agradable pasear por nuestro, por nuestro bulevar... y tener la ocasión además de comprar directamente del productor. Ellos son los productores. No hay, aquí no hay intermediarios, con lo cual también permite pues tener unos precios mucho más, mucho más competitivos y comprar, pues te decía, chacinas de la comarca de Ronda, de la Serranía de Ronda. o las aceitunas de alaurín, aceite de cortes de la frontera, miel de teba, en fin, lo mejor como te decía, de cada. de cada rincón de nuestra provincia oportunidad para dar a conocer al extranjero... ...que ahora hay muchos turistas... ...y para que conozcan nuestros productos... ...de aquí de la provincia, que son autóctonos. Efectivamente, porque... Eh, esto, ...aquí viene también muchísima gente... ...en la época en la que estamos... ...estamos a finales de julio... ...muchísimos turistas de los que tenemos aquí... ...van a tener la oportunidad de conocer de primera mano... ...pues la riqueza, como te decía... ...productora de la, de la provincia de Málaga... ...además se va a celebrar durante los tres días... ...de viernes, sábado y domingo... ...diversos talleres... ...tenemos esta tarde pues un lujo ¿no?... ...a dos estrellas Michelin... ...como es eh, Diego del Río del restaurante El Lago... ...y Diego Gallegos del restaurante El Sollo... ...en lo que le llaman el chef del caviar... ...que van a hacer talleres de cocina en directo... ...va a haber talleres de aceite de oliva... ...con nuestro paisano de aquí de, de Marbella... ...que es médico y vive en Málaga... ...pero bueno viene expresamente a ello... ...que es Paco Lorenzo... Eh, ...se van a hacer talleres para los niños... ...para enseñarles cómo se produce el... Eso o de dónde sale la miel, ¿no? Que, que son cosas que, bueno, para los niños que viven alejados del campo, pues son cosas muy novedosas. Es decir, que durante los tres días va a haber muchísimas, muchísimas ofertas para, para que la gente pueda pasarlo muy bien. A partir de las seis de la tarde, los tres días, esto va a estar abierto y ahora mismo, pues lo que veníamos era hacer la, la inauguración. Que hemos cogido un día, yo creo que de los más calurosos de, del año. Parece que, que ese terral que ha caído hoy en Málaga ha llegado un poquito aquí Aquí a Marbella, pero a pesar de eso, el ambiente va a ser estupendo y, y la gente lo va a pasar muy bien. Yo insisto en que se vengan por aquí y vamos a hacer todos unas compras estupendas y vamos a tener la ocasión de degustar productos buenísimos, buenísimos de, de nuestra Málaga. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Elena. Hablamos con el concejal de Comercio, Manolo Morales, y bueno, aquí una tarde calurosa celebrando un año más Sabor a Bora, Málaga en el Boulevard de San Pedro Alcántara, donde vamos a conocer todos los productos autóctonos de la provincia. Buenas tardes y calurosas. Efectivamente, buenas tardes a todos y calurosas tardes. que estamos, bueno, dando una vuelta para ver los stands que de, bueno, a través de la Diputación y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga están montados aquí en el Boulevard de San Pedro, para bueno dar una vuelta y acompañar a los comerciantes y bueno promocionar esta jornada de que como digo organiza Diputación, eh, bueno, otro año más y bueno ha elegido Marbella para hacer la presentación y nosotros estamos encantados de que vengan aquí. Bueno, Cuéntanos un poquito la agenda, porque va a durar todo el fin de semana para que todo el que quiera pues venir, pasearse, comprar productos, que eso lo va a ver lo ve aquí, porque claro, uno no sube todos los días a Laurín o a los puleos de la comarca de Ronda, entonces aquí tenemos la oportunidad de hacer las compras. ¿Cuál va a ser el programa que está preparado? Bueno, como bien dice, estamos hasta el domingo, estarán aquí, los están en la demorada. Recomiendo a la gente un poquito más tarde, a son las 7 de la tarde y hace la verdad mucha, mucha calor, pero va hasta las 12 de la noche y entonces, bueno, pues esta tarde, esta tarde noche ya, será una tarde muy agradable para pasear y bueno, pues ir degustando todos los productos de la zona, de la, de la, de la provincia de Málaga y como digo, los están aquí bueno, representando pues, los, la, la comida y luego, como vemos, eh, comida típica de aquí de, de Málaga. Serán demostraciones también de productos, darán a probar también aceites como otros años y cocinando también, ¿no? porque he visto por aquí a, a Diego de, de Restaurante El Lago, o sea, con lo cual algo hará, ¿no? Diego del Río, ¿no? Sí, yo creo que ahora a las 7 tenemos una, un acto, una, una inauguración y bueno, efectivamente, como todos los años, la idea es bueno promocionar los productos de, de la zona, de la comarca, de la provincia de Málaga. Y siempre, bueno, pues hablar de eso: degustaciones, eh, eh, platos, bueno, cocina en, en, pleno, en plena calle aquí en el bulevar. Y bueno, pues esperemos que todo salga bien, que, que haya bastante afluencia de, de público y bueno, que fomente, bueno, pues los productos de, de Málaga. Muchas gracias. A ti.